Continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, que se pueden suscribir, Luna TV, y también nuestra página web, lunatv.org. Descargar nuestra aplicación son las diferentes maneras de estar en contacto y seguir esta plataforma del canal de los campeones. Y a esta hora de la mañana, Buenos Días RD. Nuevo ministro administrativo de la presidencia que tendremos, Andrés Bautista, el mocano, en un momento fue senador, PRDista, PRMista, presidente del Senado, ha tenido diferentes funciones en el gobierno. Él dice que es un reto más en la vida, pero que está dispuesto a enfrentarlo. Hizo su primera aparición pública como funcionario actual de esta gestión, al acudir a la presentación de memorias del ministro de Interior y Policía, del Ministerio de Interior y Policía, donde Luis Abinader también asistió a esta actividad. Que fue acusado de soborno en el caso de Brecht, fue descargado, como todos los acusados de soborno del caso de Brecht, fueron descargados, pero el sobornador fue condenado. O sea que... ¿Condenado pero está libre? Bueno, pagan fianzas y cuestiones, pero hay una impronta judicial, pero él es sobornador. Y sobornado solamente fue Víctor Díaz Rúa. Díaz Rúa. Pero no, también... no, está, él está condenado por otra cosa, Díaz Rúa, no fue por eso. No fue por los sobornos. No. Oh, okay. Pues entonces por... de verdad podemos decirlo, no hubo sobornados. No hubo sobornados, pero sí hubo. Pero alguien sobornó. ¿Qué o va, sea, cosa, ¿eh? Me acusan a mí de un de que yo maté, asesiné a una persona. Y el muerto nunca No hay aparece. Muertos. No hay muertos. O sea que ni siquiera nombre, ni un desaparecido. O sea que yo no entiendo. La verdad, no entiendo esas vainas. Gracias, Perla, por... ¿Verdad? No se siga poniendo la mano, no se daño. ¿Verdad? Que me daño la camisa. Pues... ¿Qué fue lo que pasó en Vimen, que en Valverde Mau? En Laguna Salada. Mau Valverde, no se dice Valverde Mau. No, Laguna Salada fue. Laguna Salada, sí, pero dicen así, pero fue un atraco. Eso fue a la provincia de Valverde, claro. No sé si usted ha podido notar que... Tipo los bancos, ha sido el mismo modo operando. Y que estas dos últimas semanas, los robos y los atracos han aumentado. Se nota más atraco. Y dicen que cuando hay crisis económica, dicen que hay, sube la delincuencia. Que este director de la policía ha contenido a los delincuentes. Ajá. Hay muchas requisas, hay muchas, vamos a decir, chequeos, como le llamamos, revisiones, redadas también, sí, hay. Y también en los barrios. Tengo un caso de un joven que hasta la casa se metieron y le dieron golpes. Y así se puede. Pero estaba el joven y era celebrando el cumpleaños de otro. ¿Y tiene casa, derecho a la Policía Nacional a entrar a un hogar a darle golpe a un ciudadano? Frente a su casa, con una pequeña parrillada. Hay gente que vive en lugares que no tienen suficiente espacio. Se pusieron en la calzada a hacer una parrillada. ¿Y esto? Se metieron hasta la casa y hasta la mujer la estrellaron en el suelo. Porque la empujaron y se cayó. ¿Pero tiene derecho la policía a hacer esto? Yo me pregunto. Bueno, si aprueban el nuevo código, si es que lo aprueban, cosa que veo difícil porque eso se ha ido lejos, se puede grabar. Y creo que hay grabaciones de esto. Tiene que haber. Alguien pudo grabar. Yo le estoy pidiendo para compartirle en este programa. Sí, vamos a hacerlo porque tampoco, óigame, las injusticias, el exceso de poder de muchos policías, hay que controlarlo. No, que hay muchos bellacos en las calles, jóvenes indeseables, pero... En la policía, usted sabe bien, y yo lo he dicho y lo repito, de cada 10 hechos delincuenciales en este país, en 7 hay involucrados policías. Y ellos también saben quiénes son los delincuentes y quiénes no. Y delincuentes se meten a policía a veces para buscar impunidad y estar a sus anchas. O policías que hacen contubernio con los delincuentes y los narcotraficantes, y más con los microtraficantes. Vamos a hablar claro. Ahora, este caso de... Valverde, provincia de Valverde, Laguna Salada, ¿qué es lo que tenemos ahí? Vimenca Western Union, ahí fue asaltado, así como el mismo modo de operación del Reserva aquí en Santiago y del Popular en la capital. Sí, amenazaron a los clientes y también a los trabajadores con pistolas en mano, encapuchado en una motocicleta. Eso fue ayer miércoles en Vimenca, en el municipio Laguna Salada de la provincia Valverde. En el video de cámara, ¿verdad? La cámara de seguridad del lugar, pues quedó grabado
Los dos vestidos con ropa negra que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local con pistola en mano apuntando a las personas que allí se encontraban presentes. Dicen los testigos que amenazaron a los empleados y clientes. Posteriormente huyeron de la zona cargando con una indeterminada suma de dinero. El mismo. ¿Qué había? ¿Pues usted sabe el movimiento de dinero que hay en Western Union? Sí, claro, claro. Es el mismo modo de operación que han usado otros. Parece que lo están imitando, diría yo. Entra, es así. Pistola en mano, todo el mundo ahí al suelo o con las manos arriba. A la cajera o a los cajeros le quitan el dinero y se van. O a la bóveda. O entran a la bóveda rápidamente. Todo en cuestiones de segundos. Y ya ustedes saben que emprenden la huida. Usted verá a la policía por todos esos barrios alrededor del lugar. Mire, los delincuentes no roban ni delinquen cerca de su casa. ¿Usted sabía? No. Generalmente son de otro lado. Zonas diferentes. Cuando pasó lo que pasó aquí en el Reserva, fue aquí en Santiago. Sí, sí, por las chacas. Es. En la Fuente Fun. Eso fue el local de ahí. Ah, esa es la avenida Antonio Guzmán. ¿Qué sectores hay próximo ahí? La Herradura, Barrio Nuevo, varios barrios que hay por esa zona. Eso hoy no hubo joven que no lo revisara. Eso fue casa por casa, una zozobra durante todo un mes, ¿sabía usted? Y los jóvenes trabajadores que nada tienen que ver con este hecho la pasaron fea. Pagando la cuava, como decimos. Pasaron fea, no podía ver, no, ellos no podían ver una pasola porque no hay una labor de inteligencia. No es una labor de investigación real. Es como tirar una red al mar, ¡fua!, a ver quién se va. Y después de ahí empiezan a investigar, a preguntar, y que a veces son preguntas que a estos jóvenes los digan de una forma que contestan que ni lo que ellos saben. Que no saben de nada, pero los digan, lo presionan de una forma fea. ¿Qué fue lo que pasó con una corona de una Miss? ¿Qué es esto? Se robaron una corona de Miss... De Miss Mundo Dominicana. Yo no entiendo esto. La representante de Miss Mundo Dominicana en Puerto Rico le robaron la corona, pero yo digo también que descuidada. Porque ella dice que dejó ese bulto, un pequeño equipaje y se paró. O sea, usted en un aeropuerto no puede dejar de que su maleta y también un bulto y pararse, y menos cuando usted sabe que le cuesta unos $10,000. Digo yo. Porque primero salió una nota que ella le habían robado joyas valoradas en unos 10 mil dólares. Y ahora sale Miss Mundo Dominicana. Miss Mundo Dominicana. O sea, la representante de República Dominicana en el concurso Miss Mundo. Es allá en Puerto Rico. Entonces, no tengo esa información realmente del concurso como tal. Pero primero dijeron que fue en joyas, entonces después sale la información de que encontraron esta corona, pero óigame, sea más cuidadosa, porque ¿cómo es posible? Según la investigación, dice que una puertorriqueña de 57 años que llegó de visita a la isla se apropió de la corona valorada en $10,000 y de la cinta del certamen. La policía de Puerto Rico recuperó este miércoles la corona de Miss Mundo República Dominicana, María Victoria Bayo, quien denunció que la misma desapareció mientras recogía el equipaje a su llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Según la investigación, la puertorriqueña de 57 años fue que se apoderó de esta corona, repetimos, valorada en $10,000. Sea más cuidadosa, porque ladrones hay en todos lados, y más en los aeropuertos. Así es. Bueno, el domingo es una gran cita para los venezolanos. Andan los venezolanos aquí, que están aquí en el país, en la República Dominicana, regados, porque después de muchos años pudiendo votar aquí, no pueden votar. ¿No van a votar? No sé por qué. Las razones de por qué no podrán votar los venezolanos residentes en República Dominicana. Con el susto que tiene el partido de Maduro de perder. Es increíble la corriente que hay en contra de Nicolás Maduro, que parece, ¿será que van a dar un susto los venezolanos? Si se ponen a una, nadie puede contra la voluntad de un pueblo. Ellos pueda que hayan obtenido importantes victorias a través de muchísimas marimañas, pero a través también de comprar, porque muchas personas de escasos recursos, bueno, no pudientes, gente bien pobre de Venezuela, ellos con sus subsidios y sus ayudas, pues lograban el voto de una gran parte.
pero parece que hasta eso se le ha revolteado a Maduro. ¿Qué pasará en Venezuela el próximo domingo? No sabemos. Leonel Fernández va para allá. ¿Qué va a como observador? Pero en una situación de un país donde hay tensiones por esas elecciones, porque ¿quién habló de baño de sangre? El propio Maduro. Habló de que si él no gana puede que sea, que se produzca un baño de sangre en Venezuela. Bueno, si hay fraude, señor Maduro, es que podría haber una revuelta popular. No, pero fraude hace años que hay en Venezuela. Bueno, porque por algo está. ¿Usted cree que le está ahí por la voluntad popular? Pero le voy a decir algo. En ese cargo. Si el margen de los votos de una oposición envalentonada, como la estoy viendo yo, es alto, él no puede venir con que ganó. Por eso se está adelantando, porque él sabe que las encuestas le dan como perdedor. Efectivamente. Él sabe que esa gente, por ejemplo, que está en República Dominicana, por poner un país, que ahora no va a poder votar. Él sabe que esa gente va a votar en contra. ¿Usted cree que el que tuvo que abandonar a Venezuela por ese gobierno que viene desde Chávez hasta ahora es porque está a favor de ellos? Hay gente clase media ya. Claro. En un momento. Claro que sí. Muchachos y muchachas estudiados. Y que entonces, ellos saben bien lo que hay y lo que les espera. Bueno. Entonces, por eso están haciendo estos anuncios. Que debemos estar observándola el mundo entero. Y qué bueno que hay presidentes como Lula da Silva, entre otros presidentes, que han dicho, cuidado con erosionar, o sea, utilizar un término, con darle un golpe mortal a la democracia. Porque él, porque Maduro habló de sangre en un discurso. De sangre, claro. ¿Y sabe qué le contestó Maduro a Lula? A Lula después. Ah, sí, no sé, pero sé que le contestó. Que el que tenga miedo que se tome un té de manzanilla. Oigan, pero qué loco, viejo. Qué presidente. Por Dios. Qué presidente tiene ese país. Que no se puede perpetuar en el poder de esa manera. Hasta la belleza cansa. Oiga, hasta el viento, hace si sopla muy fuerte, cansa. Molesta, te tumba. Estados Unidos aseguró este miércoles que la participación será un factor clave para que la oposición en Venezuela pueda ganar las presidenciales el próximo domingo allá en Venezuela. Unos comicios que según Washington suponen una oportunidad para que el país pueda regresar a la verdadera democracia. El parámetro clave será la participación electoral. Las encuestas indican una ventaja clara de la oposición. Esperamos que le irá bien si sus votantes consiguen votar. Oiga bien lo que advierte Estados Unidos. Si los votantes consiguen votar, dijo el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, de los Estados Unidos. O sea que parece que el panorama está con los vientos a favor de la oposición. Esta señora Machado, Ana Corina Machado, que es la verdadera líder, porque el candidato... Con todas las trabas. El candidato es un señor muy mayor, ¿no? Allá le impidieron. Sí. Si fuera ella, oye, la euforia sería mayor. Sin embargo, ella ha salido a las calles con ha él. Salido, como con si fuera todas él. Las trabas que le están... Claro. Como si fuera él, está haciendo campaña. Contrario a lo que ha pasado otras veces con la tal oposición en Venezuela, como que se han ido. Se han echado de lado. Guaidó. Usted no entiende qué negociación se dan. Entonces, bueno, en el mismo... miedo, y esta mujer es guapa. Esta mujer es guapa. En el mismo tema, en la misma parte internacional, un pronunciamiento que hizo Biden y que me llamó la atención y me gustó. Tremendo esto. Miren, Biden dice que la ambición personal no podía ser más fuerte, no podía anteponerse a salvar la democracia de un país y del mismo partido. ¿Tú sabes por qué hablo de democracia? Porque Trump es un pichón de dictador. Pero tú sabes que eso también como que es un mensaje para muchos presidentes latinoamericanos también, o aspirantes. Claro. El mismo Maduro. El mismo Maduro. Que es un dictador disfrazado. El mismo, vamos a poner Danilo Medina dentro de su partido, que aún quiere ser presidente. Respecto a la institucionalidad. Entonces, así... Él quería cambiar la constitución, pero no pudo hizo intentos, a veces hacen intentos, tú verás. Ahora lo que dice, por ejemplo, el presidente actual, que si las circunstancias son otras cerca del 28, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar, y por eso ahora, mucha gente tiene miedo a los cambios que se le puedan hacer a la Constitución de la República. Danilo no es un referente para eso, él respetó la institucionalidad. No, pero yo hablé de, en el ámbito interno del partido, yo dije como partido. Pero como nación hay que hablar de Daniel Ortega, yo digo que como tiene una partido. Dictadura ahí en Nicaragua. Daniel Ortega... Por eso dije muchos líderes o funcionarios latinoamericanos que deberían copiar ese pronunciamiento, pero que también que sea de verdad que hizo Biden. O sea, porque yo quiera personalmente seguir, porque a mí me guste, porque yo aspire, yo no puedo dañar a mi país o dañar a mi partido. Y también fue un mensaje que le envió a Donald Trump, al electorado, a la nación, que dijo que
él se retira para dar paso a nuevas voces, a nuevas generaciones. Lo que significa que le está diciendo, Trump, tú no eres de esta camada a la que yo le estoy dando paso. Pero ahí el pleito está echado, parece que Kamala Harris tiene el carril de adentro para ser la candidata de manera oficial. Y Trump ya sí lo está diciendo porque la está invitando a debatir. Con ella no le sale fácil a Trump. No le sale fácil. ¿El qué? Un debate. No, él no, debate. No se va a dormir ella como se durmió Biden. Parece que no. Trump, parece que ha sorprendido. Trump tiene que prepararse. Ha sorprendido, ha aprendido la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Está sacando cuestiones hasta de los Simpsons, ahí que predijeron de que iba a haber una mujer negra de presidente. Un productor, un director de los Simpsons. Sí, entonces ahí Biden se anotó un virado. Sí, como habló Biden a la nación norteamericana, de hablar de unidad, que es justamente lo que han dicho los que analizan o los que analizamos, que ha hecho Trump, que dividió a la nación, claro. Es supremacista, es blanco. Ella, Kamala, dicen que es pro inmigrante, pero la migración no es mala. Sí, se hace con control. Pero ¿y de qué está formado desde un inicio Estados Unidos? Pero debe haber control porque hay un... Sí, hay, claro no que en Estados sí, Unidos, pero justamente... Hay un desborde migratorio en el planeta, en el mundo. Claro. Porque Europa siguen cruzando africanos por el Mediterráneo, eso a diario, es un lío que hay. Para allá, para la vuelta del Medio Oriente, hay migrantes por fila larguísima. Entonces hay un desborde migratorio y es que el mundo anda difícil por muchísimos lugares, donde la inequidad se hace presente, la miseria arropa y la gente busca mejor forma de vida. O las guerras, los conflictos. Vaya a ver usted en Haití, miseria, pero también conflictos, peligrosidad a las bandas, hambre, eso es miseria. Integridad física. Nadie va a estar donde hay tiros por donde quiera. En Puerto Príncipe, por ahí, están las bandas a troche y moche, como dicen. Pero gracias a Dios se está haciendo algo con los kenianos, que parece que le están dando candela a Barbecue y a las otras bandas, porque no solo es Barbecue. Nosotros no se mencionan mucho. No, pasa que Barbecue es que se muestra más ante las cámaras. Es de los principales. Sí, claro. Tiempo de publicidad, ya volvemos con más de Buenos Días RD.